Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta oportunidad los he traído a que conozcan el convento de Santa Rosa de Ocopa. A este lugar ya hemos venido muchas veces. Va a ser un video corto, pero le voy a enseñar lo bonito que es este lugar. Así que vamos a pasar. En realidad acá es un ambiente tranquilo, como le dije hace un momento. Se siente pura serenidad, calma, aparte los cantos de las aves. Es muy bonito. Y otra cosa es que acá bastante vienen, como ven, mira, muchos carros. Y siguen viniendo más. Nos reciben con esto. Bienvenidos. Paz y bien. Un ambiente espectacular, muy tranquilo, calmado en realidad. Como pueden ver, como pueden observar, árboles muy grandes. El cantar de los pájaros, de los pajaritos, esto es impresionante, de verdad. Se siente una tranquilidad muy, muy gratificante. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a la iglesia, a ver qué puede captar la cámara, ya que como todo está oscuro, no se va a poder apreciar. Ojalá que tengamos buenas imágenes con esta cámara, ¿no? Lo que sí les voy a decir es que para que puedan entrar a la iglesia, ustedes tienen que tener puesta su mascarilla y tienen que traer su carnet de vacunación. Si no, no los van a dejar entrar. Impresionante, ¿no? Muy bonito, de verdad. Vamos a ver si me dejan entrar con cámara. Ahí está mi carnet de vacunación. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Hola, amigo. Y ahora estoy completamente solo. Es sumamente grande. Es muy grande, la verdad. En la entrada no me han dicho que sí está prohibido grabar, así que no creo que haya problemas. Las cúpulas. Es una lástima, mi cámara no capta todo lo que yo puedo ver. Increíble el arte, ¿no? Totalmente arte. Mucho arte acá.
Es una pena que no se haya podido captar buenas imágenes con la cámara, pero si tienen la oportunidad de venir acá al convento, se van a llevar una buena impresión por lo bonito que está dentro. Realmente tú puedes apreciar mucho arte y tranquilidad, ¿no? Calma, aunque muy bonito este lugar, me encanta. Muy tranquilo. Y acá también puedes comprar souvenirs. ¿Y ese hospedaje sigue funcionando? Sí. ¿Y cuánto está, sabe? Ahorita por la pandemia un poquito creo que está restringido. Pero posteriormente... Sí, se hospeda, se puede hospedar la gente. Ah, va a entrar al baño. Ya que salga y vas ahí con la Jimena. Vamos donde la mamá. Vamos.